Ponte linda bombón que hoy nos toca. ¿Te acuerdan esa propaganda? Ponte linda bombón. Aquí está el hombre, el protagonista, Paco. Tendría aquí mi amor. Mayores de 50, los jóvenes mayores de 50 años. Bueno, nosotros aquí en La Punta, la verdad, la estamos pasando extraordinario. El día de hoy yo particularmente puedo corroborar que el caballo peruano de paso es el caballo de silla más suave del mundo. No han sufrido nada mis riñones, todavía no he botado ninguna piedrita, todo está perfecto. Vamos a tocar un poquito el tema plumífero. Vamos a ir introduciendo este tema como parte de nuestras tradiciones, porque obviamente los gallos forman parte de lo nuestro también, ¿no? Paco nos iba a contar una anécdota de gallos. Bueno, tratándose de que había llamado a mi sobrino Nacho para comentar sobre gallos, yo te iba a comentar una anécdota casualmente de lo conocido que es Nacho en todo el Perú, con relación a pelea de gallos. Yo estuve en Lima, invitado por un gallero de Lima, y como yo conocen que soy tío de Nacho, que peleo los gallos de Nacho en cualquier parte del Perú, yo iba a soltar un gallo y un señor me dijo 500 soles al otro gallo. Yo le dije que va los 500 soles. Y otro señor le dijo, no, ese gallo es de Nacho. Y el señor me deshizo la apuesta. Ya. Porque sabían que los gallos de Nacho en toda parte son buenos. Son buenos. Ya tiene su fama, Nacho. Y tiene su fama. Nacho tiene su fama en realidad en gallos. Muy bien. Aparte de que tiene una gran fama de ser un señor. Pues. Paco, entonces, como tú me estás hablando de Nacho, pues vamos a hacerle la palabra a Nacho. Muy bien. Nacho. Tú también eres famoso en los Estados Unidos, me cuentan. Ahí en todos los restaurantes mexicanos venden nachos de papas. Y tienes su dúo también. Bueno, Nacho, ¿cómo tú te involucras en los gallos? Cuéntanos un poquito. Ya, esto de los gallos ya viene de familia, por mi padre. Mi padre era aficionado a los gallos. Era gallero. Gallero. Por ahí, pues, ya desde chiquillo miraba que mi papá se iba a jugar gallos, que preparaba los gallos, que hacía las cruzas, todo eso de los gallos. Entonces, ya me empapé de eso y sigo adelante pues, con los gallos. Incluso cuando él ya falleció, me dejó una cantidad de gallos. Ya. Y yo seguí con la recría, trayendo padrillos de otros sitios. Todo el patrimonio de tu padre, digamos. ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos sí, hermanos? Somos cuatro hermanos. Tres de tus hermanos se repartieron las tierras, tú te quedaste con los gallos, ¿no? No, todavía no nos hemos repartido nada, solo los gallos. Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿tú tienes una granja aquí en La Punta? Sí, tengo un criadero. ¿Cuántos gallos tienes? Ahora he bajado un poco, pero debemos tener alrededor de 100 gallos enjabados. Ya. Y pollos, así ya aparte. ¿Y los peleas cada cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Los peleamos casi todas las semanas. ¿Ah, sí? Pero ahora vamos a dosificar un poco porque es perder mucho tiempo en los gallos. Entonces vamos a tratar de ir a eventos más grandes, nada más. Ya, y es una afición rentable, o sea, a diferencia de la crianza de caballos, porque los caballos, pues, todo el mundo dice, no es rentable, ¿no? No producen dinero los caballos, uno gasta nomás, pero no hay rentabilidad. ¿Cómo es en los gallos? En los gallos tampoco, no es rentable. Hay apuestas, pero a la larga no es rentable porque tienes que pagar un preparador, vitaminar tus animales, la crianza, los alimentos, todo eso. Y no. Es una afición, es digamos, una afición, sin afición, fines de lucro. Sin fines de lucro, ganes o pierdes. Es igual nomás. Ya. ¿Cuál es el peso promedio de un gallo de pelea? De 3.8 a 4.10, 4.12. Es más o menos libras, por ahí, ¿no? En libras, sí. Ya. Cuando un gallo pierde y es decapitado, le cortan la cabeza, ¿no? Claro, si un gallo pierde. ¿Estos gallos, qué hacen con estos gallos? ¿Se los venden al rico pollo? No. Unos se los comen, otros los botan, pero. O lo regalan. ¿Es comible? Sí, ¿se puede comer un gallo? ¿La carne es agradable?
Cuando está sin pelear, sí es agradable. Ya una vez que lo matan, ya sale media rojiza, ¿no? No, ya no se puede comer, claro. Se lo dan al gato. Así es, así es. Así es. Bueno, así es. Nacho, pero tú, sin embargo, a pesar que no es rentable, ¿piensas seguir en esta afición de los gallos? ¿Tienes programado todavía seguir con eso? Sí, 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 porque es una afición que me gusta y ahí la crianza también me gusta de los animales. Sí. ¿Tú apuestas a tus gallos o apuestas a los gallos de al contrario, de la competencia? Al contrario. No, apuesto a mis gallos, pero sí. No soy muy apostador. Ya. Más es por afición. Bueno. Ya. Bueno, Nacho, pues la gente ya te conoce, ya sabe que tú eres un gallero. ¿En Arequipa has ido alguna vez con gallos a pelear ahí, sí, a los coliseos y gallos? Sí, sí, hemos peleado en Guardia Civil durante varios años. Sí. Todos los años. ¿Vas con cierta frecuencia a Arequipa con tus gallos o no sí, mucho? No tengo, allá tengo unos gallos preparando en Arequipa. Ah, ¿tienes otra granja allá? Sí, sí, una pequeña granja de gallos. Cuantos solamente ya están para pelear. ¿Dónde te va mejor en las apuestas, en Arequipa o acá? Me parece que por acá, por el valle. Sí. Es mejor. Me dicen que aquí en la punta de Bombón hay muchos galleros, ¿no? Hay mucha gente aficionada, es una afición casi masiva de gallos acá, ¿es cierto esto? Sí, sí, acá hay muchos criadores. ¿Ya que se ve que hay tanto gallero acá? Debe ser porque no hay mucha diversión, pero los fines de semana. Todavía no han llegado los cines. Claro. Bueno, Nacho, gracias por tu acotación en este tema de los gallos. En algún momento esperamos conocer tu granja y poder mostrar a nuestros televidentes pues tus ejemplares y hablar un poco más detenidamente con los gallos, hermano. Ya, gracias. Un gusto por la ¿Qué tal entrevista. Estuvo la comida? ¿Buena? Muy riquísima, riquísima. Voy a seguir yo disfrutando mis lapas, amigos, arrebozadas y mi chicharrón de pescado que recién salidito nomás del mar. Estamos en la playa de la Punta de Bombón, un lugar extraordinario, no tiene nada que envidiar al Caribe. Así que los invito a visitar la Punta de Bombón cada vez que tengan un chance. Ya volvemos. Piscigranja Don Piero, la única piscigranja de Arequipa, te espera con platos en base a trucha fresca, entradas, tiraditos, ceviches, pachamanca, parrilladas, platos especiales, criollos, familiares e internacionales, y además nuestros cócteles, bebidas y postres. Contamos con un amplio local, juegos para niños y áreas ecológicas para el esparcimiento de toda la familia, y los viernes, sábado y domingo disfruta de su mariachi internacional Tequila de Oro. Te esperamos en el Palacio Primera Etapa C12 Sachaca, Don Piero. Seven International, contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado, máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. Seven, tu mejor decisión.